seguimos aquí con... Will, ¿de dónde tú eres? De Puerto Rico. ¿Ah, tú eres puertorriqueño? Sí. Mira qué bien, qué bueno. Me alegra que tú seas de Puerto Rico, porque te voy a hacer una pregunta de allá. ¿Qué tienen los puertorriqueños que tú crees que se han destacado tanto en la barbería? Inclusive muchísimo más que las otras nacionalidades. No, somos miles todos. Pero nada más eso. No. Realmente, a nivel de flow, de corte, se han dado famosos en las redes. Han estado casi en toda la marca dura. ¿Qué tú crees que tienen los boricuas? Yo no sé, el talento. ¿El talento? La idea también. ¿La idea? Sí. Sí, pero de todos modos también yo voy a corroborar contigo en la humildad. Y creo también que algo que beneficia mucho, creo que unión. Hay mucha unión allá. Entre ustedes se protegen mucho. Sí. ¿A qué tú crees que se debe? Yo no sé. La idea no que tienen entre ellos. Ok. Mira, veo que tú estás aquí compartiendo lo que es esta inauguración. ¿Tú eres barbero también de ellos? Sí. Ah, tú eres... Y ¿cuántos barberos que son ahí? Ay, muchos. ¿Cuánto? Mucho. ¿Pero cuánto? ¿Como seis? Sí. ¿Y dura que está esa barbería? Sí. Yo subí un post a mi Instagram y se fue viral esa vaina. Sí, es verdad. Sí, no. Hay que verla. Sí, de verdad. Hace como una semana subí un post. Y esa vaina se fue lejísimo, todo el mundo le gustó la barbería. Es que está bonita. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando? ¿Trabajando allí? Como 3 semanas. Ah, que tú eres nuevo. Tú estás nuevecito. Mira, tú sabes que la barbería requiere de lo que es servicio, el talento. O sea, son muchas cosas que complementan para tú ganarte un cliente. ¿Tú en cuál te enfocas? ¿Cuál es la que tú crees que consideras que tú de esa forma te gana más el cliente? Siendo humilde y haciéndole la pregunta a lo que quiere. ¿Cómo fue? Siendo humilde con ellos y haciéndole la pregunta de qué es lo que quieren. De lo que quieren, sí. Okay. Sí, eso es bien importante porque a veces si tú no tienes buena comunicación con el cliente, como que tú fácilmente no le haces lo que él quiere. Sí, ¿verdad? De verdad que sí. Un consejo para Oppo y para todos esos colegas barberos que nos escuchan, que tú crees que debe de cambiar la barbería o cualquier barbero que quiera hacer dinero, ¿cuál es ese consejo? ¿Sabes? No tiene que haber un cambio, lo que tiene que haber más dedicación y más respeto también. Interés, la barbería también. Y responsabilidad. Qué bien. Bueno, señores, seguimos aquí desde Castillo Barber Show en esta inauguración. El ambiente nítido, la gente se está recortando gratis, ese es el flow y estamos aquí, ese es el flow. Mi hermano, muchas gracias. Gracias a usted. Señores, seguimos aquí desde la inauguración de Castillo Barber Show y estamos con el Matatán. ¿Por qué que te dicen así, loco, Matatán? No sé, eso es de cariño. Tú sabes que la barbería... funciona mucho eso de los apodos. Siempre le ponen un apodo a un compañero. Por ejemplo, ¿cuál es más apodo existen allá en Jeffrey Barber Show? Aparte de Matatán. Por ejemplo, Pope, ese no es el nombre de él. No está live, pero... Pero es Pope. Es Pope, sí. ¿Y cuál otro apodo hay por ahí? Yo hay unos cuantos. Pero dímelo más o menos. No, porque es que hay unos nombres que no pueden salir. Es verdad. ¿Y a ti por qué es que te dicen el Matatán? No, de cariño. Eso es, tú sabes. No, pero tuvo que haber un porqué. ¿Cómo de cariño? Porque si fuera de cariño te dicen como cuchicucho, una vaina así. No. Un hombre cuchicucho, no. Digo yo, pues dijiste que fue de cariño. Sabe que uno era medio travieso cuando era pequeño y tú me entiendes, pero... Mira, algo que me llamó la atención mucho de ti fue este flow de la bata, esta forma de la bata, me encantó mucho. ¿Ustedes trabajan todo con ese uniforme allá en Jeff? Anteriormente sí, pero ahora mismo, tú sabes, estamos usando... O sea, lo vamos variando, tú ves, así usamos un poloche negro normal, okay. Pero sí usaban esa bata. ¿Qué tiempo tienes tú allá? No, de barbero, yo soy un bebé todavía. Lo que tengo, ¿cuánto? Como 4 años empezando todavía. ¿Qué consideras tú que es lo que más tú aprendiste cuando llegaste a lo que es el sello Jeffrey Barber Show? Bueno, yo... Uno aprende, en toda la barbería uno aprende algo nuevo. He aprendido muchísimo. Al principio me enamoré primero del dinero. ¿Tú sabes? Hasta yo. Y mataba gente, hacía unos fatality, ya tú sabes. Ya. Rapidísimo. Yo lo que estaba era pensando en mi cuarto de una vez, pero después de ahí comencé a cogerle cariño, tú sabes. ¿Qué te hizo cambiar de sistema? En verdad me hizo cambiar, era cuando yo recortaba a una persona la primera vez y cuando volvía no se sentaba en mi silla. Wow, loco, mira qué punto más bueno tú estás tocando. Porque yo dije, espérate, que hay un fallo, ¿me entiendes? Sí. Me estoy enfocando en el dinero y no en el trabajo. Y comencé a cogerle amor primero al trabajo y después al dinero. Tú, eso es bien importante que tú lo recalques, porque sé que hay muchos barberos que le pasa a eso. A todo el barbero que empieza de una vez es el dinero que coge.
No, y que recorta al cliente una sola vez. Tú ves que un cliente llega donde el compañero tuyo, lo recorta y vuelve, pero no vuelven contigo. Entonces hay un fallo. Y grande, sí. Sí, pero lo bueno fue que tú te diste cuenta de cuál es el fallo. Yo siempre he dicho que para tú corregir un error, lo primero es tú aceptar. No, exactamente. No, yo me di cuenta, tú sabes, que yo estaba cometiendo ese error desde el principio. Y comencé, tú sabes, a cogerle más cariño al trabajo y gracias a Dios estamos viviendo de eso, gracias a Dios, tú me entiendes. Qué bueno. ¿Hay alguna meta que tú tienes en lo que en esta industria? Tú sabes que nosotros los barberos tenemos como esa cualidad de emprender. A veces creamos un portanavaja, un producto, ponemos una barbería. ¿Hay alguna meta que el Matatán quiere cumplir? Una meta. Bueno. Y se puede decir. Puede ser, no sé, a lo mejor. Porque yo no soy de pago. Cuando hay una vez tú le vas a poner una barbería a Jeffrey al frente y Jeffrey aquí escuchando. Estamos hablando de productos y de todo, ¿verdad? Pero puede ser una barbería. ¿No te gustaría poner una barbería? Claro, eso. A mí también. A mí me gustaría, sí, pero. Entonces, ¿cuál es esa meta? No sé, ahora mismo no te tengo algo en mente, tú sabes, específicamente, pero cualquier cosa. Está una gelatina que diga Matatán, gelatina, sí, ¿tú me entiendes? Tiene que ser una bacanería. Gelatina Matatán. Ya, una. Matatán. Ya. Mi hermano, un consejo para Oppo y para esos colegas barberos que nos escuchan y nos ven desde nuestro canal de YouTube, ¿qué tú le dirías? Bueno, para Oppo primero, para después Oppo, para los barberos. Oppo, que él sabe que es de lo mío. Nada, que yo le deseo mucho éxito en su trabajo aquí, que puede contar con nosotros, con todito, ¿me entiendes? Y para esos barberos que están empezando, que metan mano, ¿verdad? Que si quieren aprender, que metan, que aquí, aparte de que hay dinero, tú sabes, esto es una profesión que no va a durar para donde quiera que tú te muevas, tú eres Valverde. Ya. Bueno, yo creo que ese consejo de Matatán está más que claro, señores. Señores, seguimos aquí desde Castillo Barber Show en esta inauguración, este gran opening. Y estamos aquí con uno de los principales de que este proyecto se dé, con Jeffrey Barber Show. Mi hermano, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Todo bien, sumamente emocionado porque este proyecto lo siento tan mío como los que son Jeffrey's Barber Show, realmente. Qué bueno, qué bueno. Realmente ahí hubo una manito que tú le diste, me dijo, como ustedes son compadres, tú y yo, pues me dijo que tú bregaste aquí con la decoración, que lo ayudaste, como tú tienes experiencia, tienes varias barberías, lo ayudaste con la decoración. ¿Cuál fue el flow? Bueno, como todo el mundo y todos los que no conocen a él, saben que él es tremendo barbero en la silla, pero ya en la parte de lo que es dueño y el rol de desarrollar una idea, él no se maneja. No la domina bien. No se maneja mucho y yo, a través de la experiencia que tengo ya, pues se la puse a su disposición. Y él confió en el talento y dijo, bueno, lo que usted haga yo sé que va a quedar bien. Entonces, primeramente la gracia a él por confiar en mí y soltarme este proyecto. Y de verdad que fue un reto porque todo lo que hay aquí lo hice yo, la carpintería, la pintura, todo, y quedó perfectamente bien. No, yo de verdad que cuando yo vaya a poner mi barbería, que es una de mis metas, yo te voy a llamar a ti, Jeffrey, tú me das una manita. Pero de una, tremendo, tú sabes que tú eres duro también. Yo, entre tú y yo, ¿qué no hacemos? Hacemos una 5 patadas. Una vaina dura. Mira, algo bien importante que de verdad te tengo que preguntar. Ya tú tienes varias barberías y tú vienes prácticamente a ser parte de la decoración y del trabajo de esta, y siento que esta está demasiado diferente a las otras. O sea, ¿cómo te surge de que ya tú tienes diversas barberías, diferentes barberías, y todavía tú colaboras en esta y haces algo totalmente diferente? Porque es realmente lo que yo quiero inculcarle a mis muchachos, a los barberos que trabajan con Jeffrey's Barbershop, de que no hay necesidad de copiar la idea de nadie. Tú puedes fluir con algo diferente, ¿entiendes? Y nosotros tenemos la capacidad de poder crear, y de eso se trata. Cuando tú puedes crear tu propio estilo, por ejemplo, yo conozco al compadre al 100 y yo sabía que este proyecto, con ese flow de gol, con el nombre del proyecto que se llama Castillo, pues teníamos que traer una silla que identificara al rey, y el rey de aquí es Oppo. Entonces, por eso se empalmó y quedó todo tan, tan bonito, porque se hizo con mucho amor, con mucho cariño. Y te digo la verdad, que quisiera yo que me rente una silla él aquí ahora. No, de verdad, está yo. Esto está lindo, de verdad que sí. Jeffrey, tú has emprendido en muchísimas cosas. Para los colegas barberos que no escuchan y no saben, tú tienes productos, has hecho utensilios, herramientas. Te hemos visto en varias ocasiones en la convención de Conérico. Ya tienes varias barberías. O sea, tú has emprendido prácticamente en el área de barbería, tú has emprendido de todo. ¿Qué falta? ¿Qué te gustaría hacer todavía que tú no has hecho? Bueno, te voy a dar una primicia. Que realmente, por petición de los clientes, de mucha gente que se tienen la cercanía conmigo, me preguntan que cuándo viene la escuela. ¡Wow! Que cuando viene la escuela, y ya estamos dándole prioridad a esa idea.
porque hemos formado bastante barberos y yo entiendo de que ninguno me ha hecho quedar mal. Los barberos que han pasado por mis manos son excelentes barberos, los que están y los que no. Son barberos que se formaron en mis manos y hoy día pueden representar su trabajo en la industria. Y yo me siento sumamente satisfecho de que sé que colaboré en su preparación y de que hoy día los barberos que son, pues tienen algo mío ahí. Sí, he podido percatar de eso, me he podido dar cuenta de que tienes un gran equipo y de que muchos te agradecen. O sea, ¿en qué te enfocas para formar todos esos barberos, para ayudarlos? ¿Qué es lo primero que prácticamente tú tienes de visión desde que ve una gente? ¿Es que tú le das mucho la mano? ¿Cuál es el flow realmente? Bueno, realmente es la disposición. Se da el caso de que a veces llegan pues de sus países, ya sea Puerto Rico, ya sea Santo Domingo, ya sea Centroamérica, y están buscando una línea por cuál dirigirse, por cuál emprender aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando tienen la cercanía conmigo, yo siempre me entrevisto con ellos y trato de descubrir cuál es su norte. Si realmente yo siento que ellos tienen pasión por lo que es la barbería, aún no estén preparados profesionalmente, pues yo le pongo el adobo que le falta y le doy el empuje y le de hecho sirvo de ejemplo para ellos. Yo que llegué a este pueblo con $100 en los bolsillos y duré 3 años y medio rentando una silla y gracias a Dios, mira lo que hemos podido construir como Jeffrey's Barbershop. Qué bueno. Me parece muy bien. Tú sabes que nosotros tenemos algo que tú mencionaste y es que cuando uno es dueño de barbería es difícil a veces tú tener ese discernimiento o esa visión, o vamos a decir, ese don de descubrir si un barbero es bueno, si tiene mala costumbre, si no, más o menos, ¿en qué tú te fijas realmente en esa persona? ¿Qué es lo que tú más o menos vives chequeando de ese barbero? Bueno, realmente lo que va a definir la capacidad que va a desarrollar un barbero es en la responsabilidad. Si el barbero es responsable, aún no sepa cortar bien el pelo, hay un futuro, hay un futuro. Pero hay barberos que han pasado por otros procesos y cuando vienen a nosotros, yo siempre les pongo el ojo a su responsabilidad, a su puntualidad, al manejo con el cliente. Sí. Porque ya hay un proceso donde uno dice, bueno, ya él pasó la etapa número uno. Vamos a ver si en la etapa número dos retrocede a los fallos que tenía en la número uno, pues lo echamos, ya tú sabes, para un ladito y le empezamos a preparar un ataúd. ¿Cuál es una de las cosas, tú como dueño y que tiene un equipo tan grande, varias barberías, ¿cuál es la cosa que tú no toleras de un barbero? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, no, va para afuera? Bueno, lo primero, que jueguen con Michelito. Es verdad, si no hay pago. No, porque es que yo estoy al 100 para ellos, ¿tú me entiendes? Entonces no cuenta ellos al 50 para mí. Entonces esa es una de las razones principales, pero realmente es la falta de respeto a un cliente, porque yo entiendo que una falta de respeto a un cliente es una falta de respeto a mí directamente, sí. Porque con el amor y el cariño que yo he creado, Jeffrey's Barbershop, no es para que ningún barbero que se está beneficiando pues de lo que hoy día somos como nombre, maltrate a un cliente. Entonces son de las cosas que yo no tolero y que de verdad me llevaría a tomar una decisión de sacar un barbero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo de verdad te agradezco verdaderamente porque tú estás aportando mucho a la industria y aquí en Conérico creo que todo el mundo se ha dado cuenta del trabajo aquí en New London, de que tú vienes haciendo y de verdad que eso aporta cada día más a la industria. Te veo con un flow durísimo. Tú también, aparte de todo ese emprendimiento, tú puedes venir con una línea de ropa, una vaina. Tú tienes un flow hoy bacanísimo. Tú sabes que realmente nos gusta esa vuelta. Realmente en Santo Domingo no teníamos los recursos para poner nuestra grasita, entonces hay que aprovechar. Y nos vamos a quedar atrás. Claro. Porque yo, óyeme algo, una cosa es ser humilde. Pero tú sabes, hay personas que comparan, que creen que el ser humilde, tú tienes que lucir pobre en todo momento. La humildad no tiene nada que ver con eso. Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre soñé con ponerme algo bueno, pero Santo Domingo tenía que valerme de la pulga, que se hacía, no sé si tú frenaste, la pulga. Claro que, claro que. De la Luperón. A buscar cinta del Super Nintendo, yo iba. Yo ligaba un Olivay ahí durísimo y bajaba para el barrio y decía, di 2,000 por él. Mentira, 100 pesos, pero había que creerme. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces uno siempre añoró tener la posibilidad de vestir bien y las limitaciones allá no eran la ¿tú me entiendes? Lo que no nos permitía de verdad llegar al flow. Pero gracias a Dios, pues si estamos cosechando éxito, ¿por qué no dejarnos caer un adobo por arriba también nosotros? Tú sabes que es una de las cualidades bonitas que tiene la barbería, de que nosotros, mientras estamos trabajando, nosotros podemos estar bonitos. Tú sabes que yo le hice una entrevista a un colega barbero que se hizo viral allá en RD, saludos para él,
Crachy Barber Shop, donde él trabajaba era siendo herrero. Y él decía que él salía de la herrería y se iba para la barbería, y él con el sucio veía a los barberos bonitos y dijo, no, yo tengo que ser barbero. Mira, te voy a decir la verdad. Realmente yo me motivé mucho con un barbero que vi, que llegó desde aquí, del Bronx específicamente. Le decían al barberito Robert, cariñosamente. Pues ya, él sabe que mi cariño y respeto para él siempre. Yo vi ese barbero que llegó a RD con un flow y un brillo. Y como ese tipo recortaba, yo dije, bárbaro, ¿y eso es ese barbero? Ese swing. Sí. Y yo en calizo y en pantaloncito corto. Digo, no, yo quiero ser barbero, pero a esos niveles. A esos niveles. De verdad que sí. Entonces, siempre hay alguien que te lleva, que te impulsa, que te hace soñar, que te hace crecer más en la industria. De verdad que sí. Y eso es lo que estamos tratando de motivar aquí en nuestro canal de YouTube. Porque barbero hay mucho, barbería hay mucha, pero no todos estamos, sin menospreciar a nadie, no todas estamos en un nivel. Y eso es lo que estamos tratando, de que todo el mundo esté en ese nivel en el que realmente debería de estar la industria. Y todo eso se hace con disciplina, se hace con profesionalidad, dedicación, educarse mucho, y eso es bien importante. Ya para finalizar, ¿qué consejo tú le das a tu compadre Oppo con esta barbería y a todos esos colegas barberos que nos escuchan? Bueno, son las palabras bastan, ¿tú me entiendes? Porque él más que nadie sabe cuáles son las pautas a seguir. Realmente él se ha enfocado mucho en desarrollarse en su silla, como un barbero, tremendo barbero que es, pero ahora él le toca retroceder un poquito y mirar cómo se mueven las fichas en el juego, en el lado del dueño de la barbería, que es el rol que yo vengo desenvolviendo hace mucho tiempo y me tiene a mí ahí. Pero realmente él entregarse de corazón al proyecto, recibir cada cliente como un miembro de su familia, es lo que lo va a llevar a seguir cosechando éxito. Sí. ¿Entiendes? Y siempre hay algo que resolver. Por ejemplo, yo tengo muchos años dirigiendo barberías y siempre todos los días aprendo algo nuevo. De quien tú menos crees, tú aprendes algo nuevo. ¿Tú entiendes? O sea, entonces, cuando tú combinas todo el aprendizaje, ¿cómo tú fracasas? No hay manera. Sí. Tú vas a seguir siendo exitoso. Y te quería también decir de que nosotros hemos podido abrir una puerta inmensa en la industria de la barbería aquí en el estado de Connecticut, que son los Barber Grammys, con la nominación que me hicieron a mí a los Barber Grammys como Hometown Hero. Esa es una puerta en la cual yo quiero que todos desfilen. Entonces, la puerta ya está abierta. Entonces, ¿de qué manera? Mostrando lo mejor de sí, dando a conocer su trabajo, creciendo aún más allá. No enfocarse que pase un fade bonito y me quedé en el fade. Vamos por el diseño, vamos por el color, vamos por un buen manejo de tijera. Y realmente mi mejor consejo para él es que mantenga siempre su corazón sano, que no permita que ni la maldad ni la envidia le cambien su corazón, porque eso es parte del éxito. El éxito no viene solo, el éxito viene con muchas cosas negativas, y nosotros tenemos que ir de la mano de Dios para que nos ayude a discernir lo negativo, que no nos toque, que va a estar al lado de nosotros en cada momento, y según más alto tú vayas, más grande va a ser lo negativo que te persigue. ¿Entiendes? Bueno, Oppo, mucho consejo para ti. Yo creo que mejor de ahí se daña con todos estos consejos que han dado los colegas barberos, que ha dado tú, Jeffrey. Y sé que esto va a ser un éxito. Así es, ¿no? Yo te digo la verdad. Yo lo decreto desde el primer día que el compadre compró este negocio y me dio la oportunidad de venir a diseñarle su barbería. Yo sentí una vibra tan positiva como la que siento hoy día. Yo me he pasado el día entero aquí con una energía positiva como cuando es Jeffrey's Barber Show, los openings que hemos hecho nosotros. Porque ya esto es un éxito desde ya. Las personas que entran ahí, lo que sale por su boca es un wow. Y eso era lo que yo quería que el compadre recibiera. Ese wow que le siga llegando al corazón y que haga que este negocio llegue a los más altos niveles. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Te doy públicamente por la oportunidad de abrirme la puerta, de venir a ver este proyecto. Cualquier otro colega que nos escuchan, que tengan un opening, algún proyecto, saben que solamente tienen que tocar la puerta de Tremendo Barber Show y nosotros acudimos a él para que usted se motive y vea más de cerca este tipo de cosas, que yo sé que a lo mejor usted no puede asistir, de la mayoría de esos colegas barberos que nos siguen de América Latina, que requieren de mucho apoyo y que muchas veces tienen necesidades y no tienen los recursos que nosotros tenemos muchas veces aquí en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer realmente. Ya para finalizar, dámelo un consejo a esos colegas barberos que nos escuchan. Primeramente, te quería dar las gracias a ti personalmente por dejarnos usar tu plataforma para nosotros poder llegar a otros países. Gracias a ti te puedo decir que mis followers han subido, tengo más personas que me siguen.
de muchísimos países, que son personas que vienen, vinieron a través de las entrevistas que tú has hecho con, nos has hecho a nosotros. Y de verdad que esa plataforma hacía falta en la industria, de verdad que sí. Yo reconozco tu trabajo como un trabajo diferente, no lo había visto antes. Aunque surjan miles mañana, yo voy a reconocer en cada uno de esos miles el tremendo. Sí. Porque de verdad que usted marcó una pauta y ha crecido mucho. Y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos que usted no haga parte de su plataforma. No, gracias. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Tú nada más tienes que testearme, un whatsappeo ahí tremendo. Vamos a romper. Bueno, señores, yo creo que esto ha sido más que claro. Espero que le haya gustado este prácticamente documental desde aquí, Castillo Barber Show, lo que es la inauguración, gracias a Oppo, gracias a ti. Señores, seguimos aquí desde la inauguración de Castillo Barber Show. Estamos en New London con Érico. Les recuerdo que si usted es barbero y reside por aquí cerca, se necesita barbero aquí. Esta es la inauguración de esta excelente barbería. Y en esta ocasión estamos con mi hermano Elvis. ¿Cómo te sientes, Elvis? Bien, gracias a Dios, mi hermanito. Todo bien, gracias a Dios, aquí apoyando a mi hermano Oppo. Sí. En su inauguración y deseándole lo mejor en su negocio. Qué bueno. Tú sabes que es la los colegas barberos que nos escuchan, Jeffrey Barber Shop, son varias barberías aquí en Conérico. Y Elvis es otro más de los barberos que trabajan con él. ¿En cuál barbería es que tú trabajas? Estamos en Norwich. Norwich. ¿Qué tiempo tienes tú ahí? Vamos para 4 años. ¿A 4 años? Y desde esos 4 años estás tú con Jeff. Con Jeff, siempre a la cabeza ahí. Ok. Entonces tú siempre has sido, ¿cómo te explico? Tú desde un principio llegaste a la barbería. Yo llegué aquí a New London. Entonces Jeffrey abrió su segundo proyecto. Ok. Y me fui para allá a apoyar a Jeffrey. Y ahí comenzamos desde cero, Jeffrey y yo allá. Qué bueno. Y prendimos eso para allá. O sea que prácticamente Jeffrey te dio la oportunidad de emprender en otra barbería donde tú eres el encargado ahora. Yo soy ahora mismo, Jeffrey me dio la oportunidad de poder, hicimos un negocio y me vendió la barbería, que se lo agradezco. Oh, la barbería es tuya ahora. Ahora mismo sí, eso, el proyecto de novio es mío. Oh, pero mira qué bien, o sea que emprendieron un proyecto solo, ustedes dos juntos y ahora estás sí, tú solo. Sí. Oye, pero me parece muy... O sea, que para que los colegas barberos vean que no es solamente cogerlo todo para mí, o sea, que él da la oportunidad para que tú emprendas también. Dios, Jeffrey me dio la oportunidad y gracias a Dios que apareció esa oportunidad y la aprovechamos. Y estamos ahí trabajando, siempre representando a Jeffrey Barber Show. Okay. Y apoyando a nuestros hermanos, los compañeros, porque somos todos una sola familia. Sí. Estamos para apoyarnos y trabajar juntos, de la mano. Yo he podido darme cuenta que ustedes se llevan muy bien. ¿Qué tú crees que ha sido esa vibra o qué ha sido esa cualidad que hace que ustedes se lleven bien? Bueno, lo más importante es tú tratar a la persona como tú quieres que a ti te traten. Okay. Si tú quieres que a ti te traten bien, trata a la persona bien. Y todo se basa en eso, la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten. Bueno, yo creo que en verdad es un truquito que si lo ponemos en práctica, definitivamente no va a ir muy bien. Tú sabes que ahora mismo lo que es la industria de la barbería se ha destacado mucho por las redes sociales. ¿Entiendes tú qué tan importantes son las redes sociales? ¿Trabajas tú por las redes sociales? Estamos comenzando a trabajar con las redes sociales porque es el futuro, ¿tú entiendes? ¿No has explotado tú todavía esa parte? No, todavía. ¿Pero entiendes el potencial que tiene? Sí, lo entiendo. Okay. Entonces, ¿con qué proyecto viene en ese aspecto? ¿Qué piensas? Estamos creando un Instagram nuevo para la peluquería, todo renovado nuevo, todo, y el Facebook, todo. Metémonos por ahí. Bueno, no. Mi hermano, muchísimas gracias, te deseo éxito, gracias por la oportunidad. De verdad que sí, me siento identificado y a la vez me siento bien de ver que ustedes se llevan bien todo, de que realmente es una familia. Y eso los colegas barberos deben de imitarlo. Ya para finalizar, un consejo que tú le dirías a los barberos, que tú sabes que muchos de nosotros no cogemos la cosa en serio y no cogemos ese profesionalismo que necesitamos. Y para eso es nuestro canal de YouTube, para que lleven la barbería a otro nivel. ¿Qué consejo tú le das para que se busquen dinero de verdad y para que la cosa le funcione? Mi hermano, primeramente, tú quieres que la cosa te funcione en la peluquería, lo primero que tienes que tener disciplina. Sí. Si tú no tienes disciplina, tú puedes hacer lo mejor en lo que tú sé. Y si no tienes disciplina, no hay nada. Disciplina es lo que tienes que tener. Realmente, disciplina y poner todo en manos de Dios y que se enfoque en la cosa positiva. ¿Tú entiendes? La cosa positiva, que se olviden de lo que está alrededor, negativo y cosa positiva nada más. Bueno, señores, ese es el Flow Elvis. Muchísimas gracias. Seguimos por aquí compartiendo. Mira, un consejito para Oppo. Sí, para que... Oye,
Pues meta mano, rompe la barbería. O por, no porque está ahí de frente, pero o por de una persona más humilde que yo he conocido. Coño, Opo. Y el hombre de que yo llegué aquí, sincero cliente, de una vez, manito, dale con ese muchacho que es bueno sin conocerme, ¿tú me entiendes? Entonces son cosas que quizá en el momento no la ve lo que hizo, pero uno lo... Eso es marca uno, tú sabes. Tú dices, mira, este tipo sin conocerme me está pasando cliente, ¿tú entiendes? Sí. Y que hago por lo mejor. Una persona humilde, tranquila, que no hay maldad en ese corazón de ese tipo. Ese tipo es. Sí, pero un consejo para que le vaya bien en la barbería. Tú que ya tienes una barbería. Mira, Opo. Un consejo. No, como te estaba diciendo, siempre mantener la disciplina. Okay. Siempre con su horario. Y él. Eso yo estoy aquí gastando saliva. Porque ese hombre con su trabajo. No come cuento. No come cuento. Qué bueno. Ese hombre es tremendo, serio en lo suyo. No puede ser el flow, señores. Seguimos aquí desde la inauguración de Castillo Barber Show. Elvi, muchísimas gracias. Ese es el flow. Saludos, buena mi gente. Seguimos aquí desde la inauguración de Castillo Barber Show. Y en esta ocasión estamos con dos colegas barberos de otras de la barbería de Jeffrey Barber Show que están aquí compartiendo con lo que es esta inauguración de Castillo Barber Show de la mano de Opo. Opo Barber, señores, mucho éxito, mucho deseo para él. En esta ocasión estamos con dos colegas barberos. ¿Cuál es el nombre tuyo, Tigre? Jorge. Jorge, ¿y el tuyo? Miguel González. ¿Miguel? González. González, ¿y dónde tú eres? Dominicano. ¿Tú eres dominicano, loco, Miguel? ¿Y dónde tú eres? De Esperanza, Mao. Ok, tú eres de Mao. Sí. ¿Tú recortabas allá antes de venir para acá? Claro, desde mis 9 años yo he recortado. ¿9 años? Ah, pues tú empezaste temprano. Claro. ¿Cómo tú alcanzabas en la silla tú teniendo 9 años? No, muchacho, era un trote, pero gracias a Dios y a los esfuerzos, pues salí adelante, tú sabes, tiramos para adelante y... ¿Y a quién estuviste recortando tú teniendo 9 años que te metiste en esto de la barbería? Muchacho, por necesidad y para apoyar a mi madre, gracias a Dios, y salimos adelante, el esfuerzo de ella igual, pero lo logramos. Qué bueno, qué bueno. En el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú empezaste? ¿Qué te llamó a ser barbero? Yo salí al trabajo y... Como yo llegué aquí, yo llevo 5 años aquí. ¿Dónde tú eres? De Guatemala. ¿De Guatemala? Sí, trabajábamos en restaurantes, salíamos y mis primos me decían, para no pagar, me decían, córtame. Yo les pasaba al acero nomás. Oh, con los primos tuyos aprendí. Sí. ¿Lo mataste un par de veces? Muchas veces. ¿Te llegó a caer la peinilla y hacerle un hoyo? No, ellos me decían, pásame la máquina y o invéntate algo. Yo agarraba la máquina, improvisaba. Okay. Y hasta que le fue agarrando gusto y empecé como que a borrar línea, fade y todo. Pero yo no sabía que iba a llegar a trabajar en esto. Yo nomás que cortaba y ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, este proyecto que viene nuevo de lo que es Castillo Barber Shop. Muy bonita la barbería, mucho flow, mucha bacanería. ¿Qué consejo le dan ustedes a Opo? ¿Y qué ustedes entienden de que Opo debe de enfocarse más, lo más posible para que este proyecto sea exitoso? La consistencia. Consistencia, tener un horario de trabajo, el trato a los clientes, eso es lo primordial. Eso es, de ahí depende toda la barbería, lamentablemente. ¿En el caso tuyo, Tigre? Pues, en mi forma de pensar es que yo me doy cuenta porque he ido en otras barberías y hay veces que haces tu cita y hay como que te tienen esperando todavía, tienes tu horario. Ok, organización con las poimas. Sí, tienes que ser disciplinado con tus clientes porque... Respetar su tiempo. Ya, porque a veces están ahí y a veces no estás haciendo nada más que sales de emergencia y ellos ahí esperando y es incómodo a veces esperar. Qué bueno. Porque... Yo a veces me doy cuenta de que a veces hay clientes y nosotros no estamos haciendo nada, pero están los clientes ahí. Y yo digo, mierda, hay que hacerlo ya. Sí, tú sabes que las redes sociales, la barbería, hemos visto mucho los trabajos de lo que es la industria en las redes sociales, Instagram. No sé si ustedes usan Instagram. ¿Usan Instagram? Se han destacado muchos barberos. Hay un barbero que ustedes específicamente como que lo motiva a ustedes o que ustedes lo admiran. Sí. ¿Quién? Sky. Sky Salón. Sí. Sky Salón de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Qué es lo que te llama más la atención de su trabajo? Los fake. Los fake, muy duro. ¿Y en el caso tuyo? No. ¿No tiene uno? No, no tengo ni. ¿Tú no usas redes sociales? Sí, pero no sigo. ¿No tiene un barbero así de que te inspire? Yo me inspiro con ellos. Con ellos mismos. Oye, pero está bien. Pues dime uno de ellos, los compañeros tuyos, ¿quién te gusta más como recorta? Que tú te inspiras mucho en su trabajo.
Entre los que están ahí está Elvis y Jorge. Ok, qué bien, qué bien. Señores, seguimos aquí desde Castillo Barber Show. En esta ocasión estamos con... Candy Zapata. Ya tú sabes, estamos con Candy. Señores, Candy es la que va a estar encargada de lo que es la parte femenina de Castillo Barber Shop, porque como dije ahorita, esto es una barbería unisex, o sea que pueden venir hombres a hacerse su corte, tanto como pueden venir mujeres a hacerse su pelo. Candy, en esta nueva etapa de Castillo Barber Shop, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuáles son las ideas para tú atraer ese cliente? ¿Cuál es el flow? ¿Con qué venimos? Bueno, ahora mismo, como tú puedes ver, estamos en el reopening y el público nos ha dado una bienvenida imaginable. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Ya yo vengo de la barbería y el salón que tenemos en Norwich, y aquí la población es bien buena. Nos han dado un buen recibimiento. Y tenemos muchas buenas expectativas, estamos dando lo mejor de nosotros, que es el trabajo, y encima de eso estamos tratando de ayudar al cliente. No subimos los precios, al contrario, estoy tratando de llevar los precios menos, más flexibles, porque el área del salón es más cara. Sí. Cuando tú hablas de un corte de pelo de hombre, no es lo mismo que venir una mujer a sentarse a un blower, a un color, a unos highlights, que estamos hablando de precios más altos, pero estoy tratando de llevarlo al mismo nivel, flexible, para ayudarlo más a todos. Qué bueno que tú tocas esa parte. Para los colegas barberos que no saben, y para ti, mi mamá es estilista, o sea que esto viene, parece, como de familia. Ella tiene muchísimo tiempo bregando con salón. Tú recortas también, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya que tú recortas y tienes la experiencia también en el área del beauty salón, ¿cuál tú crees que es la diferencia, los pros y los contras de trabajar en diferentes áreas? O sea, ¿el reto es más grande en el beauty salón o cuál es el flow? Definitivamente, el reto es mucho más grande en el área del estilismo, porque un corte, un cliente te pide un fade y ya tú sabes lo que va. Cuando una cliente viene y me pide un color, yo tengo que trabajarle a ese color. Tengo que ver que el color que ella me pida, llevarlo a ese mismo color que me pidió, pero todo va a depender del color que ella traiga. O sea, es un reto. Todos los días que se me sienta una cliente en mi silla, es un reto para mí. Ok, independientemente de que los colores, corte de pelo, secado, lavado de cabeza, ¿cuál tú crees que lleva un poquito más de precaución, de que hay que tener más cuidado? Definitivamente los colores. Sí, de verdad que eso es algo complicado. Y mira que hay una tendencia ahora de colores en lo que es en la barbería, que muchos colegas barberos se han dado a destacar en esto de los colores. ¿Con qué ideas o con qué cosas vienes para lo que es atraer el público? O sea, ¿vienes con algo diferente o todavía estás en elaboración con eso? Estamos en elaboración, como te puedo dar cuenta, estamos finalizando ya hoy, gracias a Dios, el final de la inauguración, y estamos trabajando, como te dije, en acomodar al cliente. Por el caso de la pandemia, tú sabes que la situación económica no está buena, entonces estamos tratando de darle al cliente unos buenos precios cómodos para que puedan seguir viniendo, afeitándose, arreglándose, dándose su mantenimiento que como debe de ser. Ok, ya en lo que es en el área femenina aquí en Castillo Barber Shop, ¿están completas o necesitan alguna estilista que a lo mejor necesitan, por si alguien que nos ve, ¿sabes? Sí, claro que sí. Ahora mismo no me estoy trabajando yo sola, pero las puertas están abiertas. Estamos buscando estilistas, okay, al igual que estamos buscando barberos, y aquí estamos para darle soporte a cualquier persona que venga y necesite de nosotros. Qué bueno. Un consejito para Oppo, ya que como tú vas a estar encargada en la parte femenina y Oppo en la parte masculina, un consejito, vamos a decir, entre ambos ahí, para que lo que es este negocio, este nuevo proyecto, funcione. Mi compadre, él sabe que todo lo que yo le tengo que decir, todos los consejos están ahí todos los días, porque estoy de la mano con él. Nunca nos imaginamos, después de 10 años trabajando con mi esposo, yo trabajar con él de la mano. Sí, porque tenemos historias, pero gracias a Dios nos estamos compenetrando y nos estamos llevando muy bien. Aparte de tener una relación, aparte de lo que es laboral, somos compadres. Y el respeto es mutuo, tanto de él a mí como de mí hacia él. Y lo único, les deseo todo lo éxito del mundo, perseverancia, inteligencia y mucha disciplina, como siempre. Tú sabes que me encantó mucho la decoración, el diseño de la barbería. ¿Pusiste tu grano de arena también? ¿Diste tu mano de pintura? Claro que sí. No, yo me imaginé. Yo duré muchos días hasta las 3 de la mañana aquí trabajando. ¿Qué se te acredita aquí? Que tú dices, no, fui yo, cualquier vaina, yo fui que hice esto y que nadie me diga nada.
Bueno, esos espejos los monté yo. ¿Cómo? Sí, yo me los tiré al hombro. A mí no, relaja. Puede quitar. Oye, pero Jeffrey, pero tú tienes un mujerón. Ah, no, yo soy... Tú le metes a todo. No lo dejas. ¿Va a trabajar, no, no? No, nada, nada que sea honrado, yo le voy a decir que no. Oye, mira qué bien. Bueno, me parece muy bien, señores. Seguimos aquí. Muchas gracias, Kendi, por estos minutos. Gracias a ti por venir a acompañarnos desde tan lejos. Señores, seguimos aquí desde la inauguración de Castillo Albert Show. Seguimos ahí y ese es el flow. Gracias.